Este año Disney está cumpliendo 100 años. No hablamos de Walt Disney como persona, quien hoy tendría 122 años. ¿Cuentan los años si es que está congelado? Sino de la productora que revolucionó la industria del cine, la animación y el entretenimiento, trascendiendo generaciones. Sería imposible hacer un video sobre Disney que le haga justicia a todas sus creaciones. Por eso, acá nos vamos a concentrar en un aspecto muy curioso que no es tan popular como creemos que debería ser. Las relaciones entre Walt Disney y Argentina. ¡Mi país! ¡Mi país! La compañía fue creada por Walt Disney y su hermano Roy en 1923 en Hollywood e inmediatamente revolucionó el mundo de la animación. Entre tirones y empujones empresariales, la compañía produjo muchísimas películas que dieron forma animada a las fantasías de los libros infantiles, como los clásicos de los hermanos Grimm. Estas películas se han convertido en clásicos que marcaron la infancia de cualquiera de nosotros, e incluso nuestra adultez en los clásicos animados por computadora de Pixar. En 1941, Walt Disney visitó Latinoamérica con El Grupo, un equipo conformado por la esposa del propio Walt y su equipo de creativos, que oficiaron de embajadores culturales. Transcurría la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos empezaba a conformar una cultura que buscaba proyectarse al mundo para consolidarse como potencia, así como para generar alianzas con países neutrales frente a la guerra. Fue entonces que visitaron Argentina y recorrieron varias provincias, empapándose de algunas de las tradiciones locales. Aquí fue recibido por importantes artistas como Florencio Molina Campos y Ramón Columbia, entonces presidente de la Asociación de Dibujantes Argentinos. Afortunadamente, hay un registro icónico de estos momentos en que el propio Walt se vistió de gaucho. Pero los gauchos no siempre están tristes. Aquí lo vemos ahora bailando una alegre chacarera. Naturalmente, esta es la versión norteamericana de la chacarera. Este viaje no solo inspiró varias de sus películas, sino que consolidó un mito que hasta hoy sigue vigente. Walt Disney se habría inspirado, para la creación de su famoso parque en 1955, en la emblemática República de los Niños que fundó Juan Domingo Perón en 1951. Si bien esto último parece ser solo un rumor, el parecido arquitectónico de uno y otro parque parece confirmar las sospechas. Así, parece ser que la relación de Argentina con Disney no ha sido tan unilateral como se podría pensar. De Disney para el mundo. ¿Y de Argentina para el mundo? Contanos en los comentarios qué otras curiosidades conocés sobre Disney y nos vemos en el próximo video.